con un patite farándula que se llama Andrés Hurtado Chivolín. Entonces, si el señor es lobista del Poder Judicial y ha cometido delitos, lo que tiene que hacer este señor es colaborar con la justicia para ser el primero, es decir, la Pilar Tijero, porque después vendrá el Salatiel Marrufo y de repente él se queda al final de la fila y se va en cana. Tenemos el propio testimonio del principal implicado, Andrés Hurtado, que aquí el día lunes confesó una serie de delitos. Confesó tráfico de influencias. Confesó que él había gestionado la nacionalidad de Roberto Siucho para que se volviera chino, ¿no? Y luego veremos cómo también interpuso sus buenos oficios para que volviera a ser peruano cuando lo necesitaba en tiempo récord. También confesó que le hacía fiestas al Poder Judicial desde hace mucho tiempo, de manera gratuita. La presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delito de lavado de activos y pérdida de dominio. Ello, dice la nota o el comunicado, en razón a la noticia propalada por diversos medios de comunicación, a fin de que el referido organismo actúe de acuerdo a sus atribuciones. De esta manera, el Ministerio Público reafirma su compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Bueno, es un primer paso, un primer pasito, habría que decir, bastante tímido, ¿no? Un pasito todavía dudoso, medroso, dubitativo, porque todos los peruanos sabemos que en este país, por muchísimo menos de lo que ha hecho la señora Luz Peralta o Luz Elizabeth Peralta, reuniéndose con el señor Andrés Hurtado y con la jefa de migraciones para urdir una serie de tratativas fuera de la ley, a cambio evidentemente de prebendas que ya han sido puestas al descubierto. Ya habría puertas rotas, ya habría carpetas fiscales abiertas, ya habría policías acordonando las casas de los involucrados. ¿Sí o no? ¿Es así como funcionan las cosas en el Perú? Sí, claro que sí. Por muchísimo menos. Porque acá hemos mostrado pruebas. Hemos mostrado audios, videos, WhatsApps. Tenemos el propio testimonio del principal implicado, Andrés Hurtado, que aquí el día lunes confesó una serie de delitos, confesó tráfico de influencias, confesó que él había gestionado la nacionalidad de Roberto Siucho para que se volviera chino, ¿no? Y luego veremos cómo también interpuso sus buenos oficios para que volviera a ser peruano cuando lo necesitaba en tiempo récord. También confesó que le hacía fiestas al Poder Judicial desde hace mucho tiempo, de manera gratuita. Eso, señores, también es un delito. Esas son dádivas, esas son prebendas que una autoridad no puede recibir. Entonces, creemos que si bien es saludable que el Ministerio Público haya anunciado hoy, ¿no?, de manera bastante delicada, ¿no?, que han comunicado a la Autoridad Nacional de Control, ¿no?, la presunta inconducta, presunta, ¿no?, para que el referido organismo actúe. Es una respuesta bastante timorata, porque por mucho menos que esto, repito, ya habría detenidos, ya habría prisiones preventivas, ya habría allanamientos, ya habría carpetas fiscales, como estamos acostumbrados a ver en las noticias todo el tiempo. Pero en este caso no. En este caso comunican tímidamente a la autoridad de control para que tome las medidas correspondientes. Y han pasado 4 días. 4 días. En los cuales los implicados ya podrían estar en Europa, en Asia, en Oceanía. Les están dando todo el tiempo del mundo por alguna razón. Y mi hipótesis es que hay demasiada ropa tendida. Hay demasiado techo de vidrio y hay demasiadas autoridades que están de alguna manera impedidas de hacer nada, atadas de manos, porque ya han sido agasajadas por el señor Hurtado.
todos los protagonistas de esas fiestas, de los viajes que veremos a continuación, no pueden pues investigar, porque no se puede ser juez y parte. Entonces, ¿el Poder Judicial ha dicho esta boca es mía? No. El Ministerio del Interior, el señor Santibáñez, que está tan preocupado y es tan severo cuando dice ¿por qué no está la investigación de Gorriti? ¿Por qué no está la investigación del presidente García? ¿Y por qué no ha hecho absolutamente nada, ninguna división policial de ninguna clase en este caso? ¿Por qué no se le ha facilitado al Ministerio Público las facilidades que normalmente se otorgan para que inmediatamente se actúe? No, no se hace. Parece que necesitan más pruebas, necesitan más elementos, más juicios, más documentos. Muy bien, nosotros se los vamos a proporcionar para que sea cada vez más escandalosa la inacción, la pasividad de las autoridades en este caso. ¿Es Andrés Hurtado un intocable en el Perú? ¿El problema es él o el problema es la red que ha tejido? La cantidad de autoridades que han caído rendidas ante sus encantos. ¿Cuál es el problema, señores de las autoridades? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden actuar? ¿Cuál es la corona que tiene el señor? ¿Cuál es la corona que tiene la fiscal Peralta? Que recién van a ver si investiga control interno. ¿Cuál es la corona que tiene la señora Rosana del Águila? Ex mandamás de Migraciones, en la época de Vizcarra, en la época en que Migraciones se convirtió en una oficina de soplonaje que informaba directamente al presidente de la República quién entraba y quién salía del país. ¿Perdón? Ah, claro, pero el juez Cuello Blanco sí salió feliz de la vida por la frontera. A él sí lo dejaron ir, ¿no? Pero cuando salía cualquier periodista, cualquier persona que le pudiera interesar al lagarto Vizcarra, al toque Migraciones avisaba. Está saliendo, está entrando, está con fulano, está con sutano. Era una Gestapo Migraciones al mando de Roxanita del Águila, que acaba de salir de Cancillería, porque ha estado trabajando de la mano con el canciller González Olaechea. Ya vamos a ver qué clase de alhaja se jaló. Pero empecemos por la jueza Vidal, la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Ustedes recordarán que en este programa nosotros denunciamos que el productor de Andrés Hurtado le había organizado una fiestecilla a la señora María Delfina y a los jueces. Ahí está José Malpartida, ¿no?, organizando la fiesta. Y aquí el propio Andrés Hurtado ha dicho que él toda la vida les organiza fiestas, desde que él era Luclarita. Toda la vida, 80 fiestas, creo que dijo, ¿no? También a los Cuellos Blancos, lo dijo acá. También a Walter Ríos, del Callao, sí, todos, a todos los agasaja, a todos los llena de homenajes, ¿no? De fiestas, y les lleva a Bayón, por supuesto, y les lleva a Cecilia Bracamonte, y les lleva los mejores licores y los mejores potajes. Muy bien. Nosotros vamos a plantear esta noche una pregunta. ¿Cuál es la relación, o mejor dicho, cuál es la naturaleza de la relación entre la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Lima, nada menos, y el señor Andrés Hurtado? ¿Cuál es su relación? Porque nosotros le preguntamos a la jueza y ella dijo que no. No sabía nada, que no lo había visto en la tele, no tenía idea, ¿no? Y cuando le preguntamos aquí al señor Hurtado, él dijo que sí, que efectivamente él organizaba las fiestas. Entonces, uno de los dos está mintiendo, o los dos, porque los certificados de movimiento migratorio no nos dejarán mentir. La señora María Vidal La Rosa Sánchez tiene dos hijos. Sus hijos se llaman Romina del Carmen Gómez Vidal y Rubén Darío Gómez Vidal. Tenemos fotos de ellos. Muy bien. Los hijitos, esa es la jueza con Cecilia Bracamonte. Vamos con los hijitos, por favor. Los hijitos de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez son Rubén Gómez Vidal y Romina Gómez Vidal. Rubén Gómez Vidal tiene la suerte de trabajar en el Congreso y tiene la suerte de que así cambien las mesas directivas, él siempre se salva y siempre tiene chamba.
Muy bien, será muy bueno, será muy talentoso, muy eficaz. No le vamos a restar méritos. Pero sucede que estos dos chicos son mejores amigos de las hijitas de Chibolín y pasean juntos en yates en Miami. Entonces, a ver, ¿es delito que unos jóvenes paseen en Miami en yate? No, no es un delito, pero es una coincidencia interesante. Ahí está Yosetti, la hija de Andrés Hurtado, con Romina, la hija de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, en un yate en Miami. Vamos atando cabos, ¿no es cierto? Vamos atando cabos. Ahí está el apuesto joven Rubén Darío Gómez Vidal en el yate con Yosetti Hurtado. ¿Está mal? ¿Es delito? No es delito. Pero son muy amigos, ¿no? Parece que son familias muy cercanas y parece que comparten lujos y placeres en otros países. Porque además parece que viajaran juntos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué un animador de la farándula, por qué un cómico, por qué un actor de programas de humor viajaría con la presidenta de la Corte Superior de Lima y sus hijos? ¿Cuál es el origen de esta amistad? Acá están los movimientos migratorios que no me dejarán mentir. El señor... ¿Alguna cámara me puede ayudar? Sí, gracias. Este es el movimiento migratorio de Andrés Hurtado. Y aquí tiene él un viaje a los Estados Unidos, en el que parte de Chile el 24 de diciembre del 2023 y está en los Estados Unidos, regresa a los Estados Unidos el 6 de enero. O sea, toda la temporada de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Regresa para Reyes. Entonces, Navidad del 23, Año Nuevo del 24. Acá está el movimiento migratorio de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. ¡Oh, coincidencia! Se va a los Estados Unidos el 25 de diciembre del 2023 y regresa el 2 de enero del 24. Entonces pasan Navidad y Año Nuevo, digamos que al mismo tiempo que Andrés Hurtado. La amiga de Yosetti, Romina del Carmen Gómez Vidal, también viaja. Estamos en, acá está, 25 de diciembre del 23, regresa con su mami el 2 de enero del 2024. El hijito afortunado que trabaja en el Congreso, Rubén Darío Gómez Vidal, ¿cuándo se va a Estados Unidos? El 25 de diciembre. ¿Cuándo regresa? El 2 de enero. Ahora, ustedes me dirán, pero Chibolín sale de Chile, ¿sí? ¿Y? Él sale con destino a Chile, ¿no? Sale del Perú el 24, se va a Chile, pero regresa a los Estados Unidos el 6 de enero. Así que el destino final era los Estados Unidos. ¿Es una coincidencia? Sí. ¿Es una coincidencia reveladora? Sí, también. ¿Por qué? Porque Andrés nos ha dicho aquí que él le organiza fiestas al Poder Judicial, que él organiza fiestas a los jueces, y que él organizó esa famosa fiesta del Día del Juez, en el que la señora presidenta de la Corte Superior, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, nos dijo que no conocía a Andrés, que no era su amigo. No. ¿Podemos escuchar esa declaración? ¿La tenemos? Sí. Adelante. Sí, quiero dejar en claro es que ningún tercero ajeno a nuestra institución ha financiado este almuerzo de camaradería. Porque nosotros, doctora, mostrábamos en imágenes al señor Malpartida, que es productor de Andrés Hurtado. Hay otra persona más, asistente también del señor Andrés Hurtado, entonces el vínculo está, ¿no? Yo no conozco a estas personas que usted menciona. Tengo entendido que ellos fueron llevados por algunos de los artistas, me parece que por la señora Eva, o quizás alguno de los que se presentaron, ¿no? Solo para que quede claro, usted no mantiene ningún vínculo con el señor Andrés Hurtado. No, bueno, lo conozco como lo puede conocer todo el país, creo, ¿no? Uh-huh. Una persona, no, pero digamos conocida. Un vínculo de amistad, ¿no? Amistad, no tengo amistad con el señor. Los hijos suyos tenían cierta cercanía con los hijos de Andrés Hurtado, ¿no?
Bueno, mis hijos son mayores de edad, son el mayor tiene 33, la segunda 27 años, ambos son profesionales. Mi hija en alguna época de su vida ha sido modelo y ha conocido diferentes influencers, modelos, etc. Ellos son adultos, pueden tener amistades, pero esto no tiene en lo absoluto algún tipo de vinculación con mi labor. Bueno, ella dice que lo conoce por la televisión, ¿no? Que no tiene nada que ver. Pero lo cierto es que no es la única coincidencia. Hay un segundo viaje en el que Andrés Hurtado, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez y sus hijos Romina y Rubén Darío coinciden en un viaje, en un segundo viaje a los Estados Unidos. Este es un viaje que se produce en junio del 2023. Acá está. Este es el movimiento migratorio de Andrés Hurtado. ¿Ok? Ahí está. Ahí está, Andrés Hurtado. Sale el 7 de junio y regresa inmediatamente, el 9. Dos días nomás. Del 7 al 9 de junio del 2023. ¿Ok? Y en ese lapso, la señora María Delfina está en los Estados Unidos también, solo que ella se fue el 29 de mayo y regresa el 11 de junio. Y los hijos también están allá. Romina se va el 2 de junio del 2023 y regresa el 11. Y Rubén Darío se va con su mamá el 29 de mayo y regresa el 11 de junio. Otra coincidencia, quizás. Quizás estamos siendo muy mal pensados, quizás somos maliciosos, o como ha dicho la señora Rosana del Águila, ex superintendenta de migraciones, en un tuit muy críptico, muy poético, muy lírico, que se ha tomado el trabajo de reenviar a todos y cada uno de los líderes de opinión de este país. Políticos, congresistas, periodistas, se lo ha mandado uno por uno a los teléfonos, a los WhatsApps de todo el Perú, ¿no? Diciendo algo así como que yo tengo una mente retorcida y depravada y no sé qué. Pero no menciona, entonces como es tan poética y tan elíptica, no se le entiende y nadie sabe de qué habla. Pero bueno, vamos a preguntarle nuevamente al señor Andrés Hurtado si conoce o no conoce a la jueza de la fiesta, ¿no? Porque la señora ha dicho que lo conoce como cualquiera lo puede conocer de la televisión. Coinciden en viaje con toda su familia a Estados Unidos dos veces, pero ella lo conoce solamente de la tele. Vamos a ver qué cosa nos dice Andrés Hurtado sobre la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez el día lunes que estuvo sentado acá. Escuchemos. Háblame de la fiesta que organizaste para la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima. Entiendo que es tu amiga. No. ¿Seguro? Muy seguro. ¿No fuiste a la fiesta? No. ¿Pero lo organizaste? Yo he hecho 30, 40 fiestas, se podría llamar, porque era creo el Día de la Madre, no me acuerdo. Del Día del Juez. He hecho 30, 40 de esas. Mira, Beto, qué increíble. ¿Cómo se llama en el Callao? Que ya no está el presidente del Callao, que está preso de los cuellos blancos, ¿esto? ¿Cómo se llama? ¿Moreno? No, el Poder Judicial del Callao, de los cuellos blancos. Walter Ríos. He hecho 12 fiestas. ¿Para Walter Ríos? Día del Padre, Día de la Madre, en el Poder Judicial. He hecho 15, 20, muchas. ¿Te van a dar mucha plata haciendo eso? No, donación. Bueno, hay una abierta contradicción entre lo que dice la jueza María Delfina, que tiene nombre de personaje de telenovela argentina, ¿no? María Joaquina, y lo que dice Andrés Hurtado. Ella dice que lo conoce por la tele, pero él dice que efectivamente organizaba las fiestas y que esto no tiene nada de malo y que le ha organizado fiestas incluso a Walter Ríos. Hay que ser bien osado para organizarle fiestas a uno de los cabecillas de los cuellos blancos de Callao y además para decirlo en televisión nacional. Pero él vino acá y dijo, yo le organizo fiestas a todos, 40 fiestas les he hecho. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos que hacer es una pregunta, porque no lo puedo afirmar categóricamente, pero tenemos información según la cual
la familia de la jueza, vale decir Rubén Darío Gómez Vidal, ¿no? Romina Gómez Vidal y su señora madrecita María Delfina compartirían, lo digo en condicional, estoy preguntando, ¿será acaso verdad que comparten una oficina con Andrés Hurtado en la avenida Holguín, Manuel Holguín 335, en este lujoso edificio, oficina 902? ¿Será cierto? Gracias por ponerle signos de interrogación, porque nos lo estamos preguntando públicamente. ¿Es cierto que la familia de la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez comparte una lujosa oficina en este edificio de Manuel Holguín 335, oficina 902, con el señor Andrés Hurtado? Nos lo estamos preguntando. Ustedes quizás tienen la respuesta. Pero todavía hay más. Nosotros no solamente hemos revisado los viajes, que dicho sea de paso, creo que eso es relevante decir, ¿no? A riesgo de quedar como un envidioso, porque yo viajo bastante, ¿eh? No me quejo. Pero el señor Andrés Hurtado tiene un récord migratorio digno de Marco Polo. O sea, en 2 años ha viajado 12 veces a los Estados Unidos. Hace 13 viajes internacionales al año. O sea, más de un viaje por mes. El año pasado hizo 15 viajes, ¿no? Este año, digamos, si contamos el año hasta agosto, ¿no? 13 viajes este año, 15 viajes el año pasado. Y hay algunos destinos que llaman poderosamente la atención. Estados Unidos a cada rato porque sus hijas viven allá. Pero también viaja con mucha frecuencia a Panamá, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 y 13. 13 viajes a Panamá en los últimos años. Y eso también coincide con la señora María Delfina, que también le gusta Panamá. Es tan bonito Panamá, ¿no? Que hay que ir a cada rato. Por poquito tiempo, pero hay que ir a Panamá. Por ejemplo, María Delfina se fue el 20 de julio de este año y regresó ahí nomás el 23. O sea, es turismo flash, ¿no? Turismo rapidito. Pero no, a ver, no era la primera vez que iba, porque acá tiene más, miren ustedes. Perdón, se me cayó la tapa. Acá hay un viaje a Panamá, acá hay otro viaje a Panamá, acá hay otro, acá hay otro. Vamos a ver si hay más. Sí, sí hay más, María Delfina. Es la parranda de Panamá, María Delfina. Que viva, viva Panamá. Y ahora, viva Panamá. 2012, Panamá. Y Panamá. Primer viaje de su vida, Panamá. 2001, el primero. Entonces les encanta Panamá. Eso también tienen en común. Andrés Hurtado y a la jueza María Delfina les encanta Panamá. Esa es la conclusión. Hay una playa muy bonita, Bocas del Toro, se la recomiendo. La jueza, que no conoce a Chibolín, pero que viajan al mismo tiempo, seguramente ya se ha bañado en esas tornasoladas aguas de Bocas del Toro, Panamá. Porque ¿para qué más se puede ir a Panamá? ¿Para qué más que no sea disfrutar de sus playas? ¿No? Es una ciudad pequeña, es una pequeña Miami. ¿Hay algo más que se puede hacer en Panamá? ¿Alguna otra actividad deportiva? No sé. No sé, pero les encanta. Roxana del Águila, ex jefa de migraciones de Lagarto Vizcarra, y me parece que de más gobiernos, porque ya se quedó buen rato, y que, como decíamos hace un rato, convirtió migraciones en una Gestapo. Eso es absolutamente comprobable, porque incluso a la colega Milagros Leiva de acá al costado la tenían reglada, ¿no? Y hemos visto este escándalo que se ha generado como consecuencia del mantener a una persona como Andrés Hurtado en círculos judiciales y fiscales, cosa que era pues absolutamente absurdo. O sea, Andrés es una persona muy simpática, muy graciosa, farandulera, pero no tiene por qué estar sentado en su programa que es de farándula, de un show, con jueces, con fiscales, con alcaldes, funcionarios. Él no tiene por qué estar haciendo reuniones del día del alcalde, del día del no sé cuánto, y decir muy suelto huesos que le cobra quien le quiere cobrar cuando se sienta, y lo he dicho acá.
Entonces, se ha generado un tremendo problema. Un tremendo problema que tiene consecuencias jurídicas y que va a tener consecuencias de repente funestas para muchas personas. Se ha hecho un comunicado el día de hoy en donde la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, hace de conocimiento que hoy, es decir, 5, se ha puesto en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular, especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Ello en razón a la noticia propalada por diversos medios de comunicación a fin de que el referido organismo actúe de acuerdo a sus funciones. Esto se refiere básicamente a las fotitos con los que están lavados en lavado de activos, ¿ah? Ya ir a la probanza de si los Siucho le dieron $1 millón de coima a Chebolín para esta señora, ese es algo que, ese es otro nivel de investigación. Pero ya esto te dice la podredumbre que hay en la fiscalía. ¿A qué fiscal lavado de activos se le ocurre, por Dios santo, tomarse fotos con investigados de lavado de activos? Uh-huh. En un showcito, como si fuera una cuestión graciosa, en un almuercito, con un patite farándula que se llama Andrés Hurtado Chebolín. Esa fiscal, la señora Elizabeth Peralta, es cuando menos un irresponsable. Eso no, bueno, se debe hacer. No solamente no lo debe hacer, sino que eso va a tener connotaciones funcionales en materia de posibles responsabilidades penales. Correcto. A eso voy. Después de lo que he visto yo, que me ha parecido inverosímil que se haga la señora Ana Siucho, siendo un ídolo para mí, para mi familia, Oreja Flores, no tiene nada que ver esto, la señora ha salido a confirmar que su familia está metida en temas ilegales, como el tráfico de oro, como el lavado de activos, como la corrupción de funcionarios. Ha dicho abiertamente en televisión que sus hermanos le han dado dinero a Andrés Hurtado Chebolín, $1 millón en armada de medio palo, para corromper funcionarios. Eso es un recontradelito. Entonces, acá lo que cabe, por puro sentido común, es que el señor Andrés Hurtado se acoja a una colaboración eficaz para cortar la sangría. Porque parece que no solamente es con esta señora, sino que tiene relaciones con otros jueces y con otros fiscales, e inclusive con alcaldes, personificaciones y cosas medio raras. Entonces, si el señor es lobista del Poder Judicial y ha cometido delitos, lo que tiene que hacer este señor es colaborar con la justicia para ser el primero, es decir, la Pilar Tijero, porque después vendrá el Salatiel Marrufo y de repente él se queda al final de la fila y se va en cana. ¿Estoy hablando de algo etéreo o es algo viable? Mira, evidentemente que este es el inicio de una nueva etapa de tráfico de relaciones, influencias, injerencias, pero la actitud que tiene que asumir en los próximos días el Ministerio Público es fundamentalmente importante. Es decisivo lo que el fiscal emplace a estas personas a los efectos de poder iniciar una investigación y profundizar sobre las aseveraciones que se han dicho, en el sentido de afirmar una serie de gestiones que son visos de responsabilidad penal. A ver, la señora Ana se ha hecho sentada, todavía ostenta, ¿no?, en su piscina y tal, dice, mis hermanos le han dado medio palo porque estaba pidiendo presuntamente Elizabeth Peralta Santur. Pero los hermanitos, que son Iván, al que supuestamente lo han secuestrado en medio de un tráfico de oro, en donde él dice que lo han presionado para no hablar mal de el hermano de la presidenta, o sea, gente metida en unos problemas inmensos, del lado de activos, que sigue abierta la investigación, Jaime, Martín, Siucho, todos chivolos, platudos por todos lados, que son traficantes de oro. Y la hermana lo ha dicho, que además sus otros primos también. Entonces, el señor Hurtado, por puro sentido común, tiene que evaluar realmente.